Nintendo 64, la máquina del año. Para Nintendo 64. Vamos a elegir la opción de GP Race, que es la opción en donde jugás contra la máquina en las varias pistas que podemos encontrar. Hoy vamos a ver la pista de Queen Cup. Y ahí teníamos la primera pantalla, que es sector alfa. Acá tenemos también la pantalla donde elegimos el vehículo que queremos utilizar. Voy a elegir a Golden Fox, que es una nave que está piloteada por el Dr. Stewart. Ahí podemos ver el nombre. Esta es una nave de las primeras que aparecía en la saga de juegos de F-Zero, que bueno, la primera versión salió para Super Nintendo y podías elegir solamente 4 vehículos, entre los cuales estaba este, que es Golden Fox. También estaba el Capitán Falcon, manejando el Blue Falcon, que es la nave justa que recién me acaba de chocar, esta azul que está acá adelante. Estaba el Samurai Goro, con la nave que era un poco rosa, y después estaba Pico, que es un extraterrestre, que estaba con la nave verde. Estos 4 personajes permanecen, están en esta versión. Y bueno, ahí recuerden que en total son 30, así que en estas se agregaron muchísimos más personajes, lo cual hace que bueno, tengas más posibilidad en el momento de jugar, de elegir otros personajes. Es algo, la verdad, que muy bueno tener 30 diferentes naves para elegir, y también tienen que tener en cuenta que no son todas iguales, sino que cada una es diferente. Por ejemplo, vas a encontrar naves que son muy chiquitas, o sea, son muy finitas. Y estas son naves que se dañan muy fácilmente, pero quizás tienen una reacción excelente en el momento de la salida, debido a que no pesan mucho. Y por ejemplo, en el caso del Dr. Stewart, es una nave que dobla muy pero muy mal, pero fíjense que tiene 4 turbinas atrás, y eso hace que la aceleración, o sea, lo que tarda de tiempo en llegar a la velocidad máxima, sea muy poco. Así que sirve bastante para personajes que, perdón, a jugadores que ya la tienen bastante clara, que no les cuesta manejarlo y que bueno, puedan llegar a una alta velocidad. Vamos a pasar al siguiente nivel, ahí estamos viendo las posiciones. Recuerden que si salen primero les van a dar 100 puntos, que es lo máximo que pueden obtener en una carrera. Y bueno, dependiendo de la cantidad de puntos que tengan al final del circuito, al final de la pista, que son 6 pantallas por copa, van a bueno, salir en determinada posición, que eso les va a dar algunos premios dependiendo del nivel de dificultad en que lo pasen. Bueno, esto fue el F-0X, vimos al personaje del Dr. Stewart y espero que les haya gustado. ¡Ayúdenme! ¡Soy un insecto! ¡Soy un bicho! ¡Soy hueco! Mira dentro de mis ojos. Es Game Boy Camera, la cámara para tu Game Boy. Solo elige un amigo, elige una nariz, elige un amigo, una nariz, ojos, orejas, lo que sea. Puedes animar tu imagen. Después, imprímela y pégala donde quieras. ¡O diviértete ya! Game Boy Camera, divierte a cualquiera. Game Boy Pocket. Star Wars X-Wing para PC. Bueno, como les había explicado en el informe anterior, este hold era el que nos permitía dirigirnos a cualquier parte de la nave. En este caso vamos a entrar a la parte de los tours de misiones. El tour de misiones está compuesto por 4 tours que son los más importantes, que son desde el principio de la rebelión hasta, bueno, la destrucción de la Estrella de la Muerte, que es la parte más difícil. Vamos a seleccionar el tour 1, vamos a entrar. Y bueno, acá en el tour, si se mueren, no hay forma de, bueno, de recuperar el piloto. O sea que hay que tener bastante cuidado. Igualmente ahora les voy a mostrar cómo de repente pueden poner las armas al máximo y la invulnerabilidad. Bueno, este básicamente es el briefing donde nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Todas las naves que aparezcan con rojo van a ser las naves enemigas, mientras que las verdes van a ser las naves aliadas. Es importante que, bueno, que traten de cumplir la mayor cantidad de objetivos posibles para que la misión sea un éxito. Bueno, ahora nos dirigimos al punto de la misión y les voy a mostrar el truco. Bueno, ahora cuando aparezca la nave, con la tecla Escape
van a acceder a una pantalla donde además de poder hacer el truco van a poder ver cualquier tecla que se hayan olvidado. Esta es la pantalla secreta, o sea, haciendo un clic acá van a tener armas ilimitadas, haciendo un clic acá van a ser invulnerables. Si se olvidaron las teclas con las que podían manejar la nave, cliqueando acá van a poder ir pasando hasta que aparezca la pantalla donde están las teclas. Vamos a hacer acá un clic para volver a la misión. Bueno, con la tecla R voy a tratar de buscar un blanco. Si no encuentro ninguno, voy a probar con la tecla T. Bueno, ahí me marca que el blanco que tengo es Red 1, o sea que es un aliado. Voy a ir pasando hasta que me marque ahí está. En este caso, bueno, ahí me está marcando un carguero y me indica que los escudos están abajo. Ahí puedo ver en el círculo de la izquierda un puntito blanco. Ese puntito blanco me indica que es la nave que yo estoy buscando, está delante mío. Y está siendo atacada. Bueno, ahí como pueden ver la han destruido. Voy a seguir pasando porque es muy probable que haya alguna nave enemiga. Ahí vemos un corvette que quedó ahí y yo no me di cuenta. Con la W voy a pasar a los cohetes y con la X voy a activar los doble cohetes. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, reducir la velocidad de la nave para poder acercarme tranquilo al corvette. Ahí está. Como pueden ver, ahí le estoy tirando los misiles. Los misiles estos hacen una gran cantidad de daño, o sea que con 4 misiles ya automáticamente lo destruyen. Es importante que, bueno, si juegan sin el modo de armas ilimitadas, se cuiden bastante. Bueno chicos, este fue el X-Wing para PC y espero que les haya gustado. Kainan para Super Nintendo. Vamos a elegir la memoria. Recuerden que tienen 3 memorias donde pueden guardar todos sus avances. Y hoy vamos a ver el mundo 5, la última pantalla, que es el castillo. Hay 2 castillos por nivel y el último es el que te va a permitir acceder a la próxima pantalla. La verdad que es bastante original el enemigo de este nivel. Vamos a luchar contra él en un planeta que voy girando con un efecto muy bueno. Recuerden que este juego tiene un chip que le permitía hacer algunas cuentas matemáticas de una manera mucho mejor. Ahí justo me sacaron al bebé. Tienen que tener cuidado porque estas plataformas, como van subiendo muy rápido, a veces pueden hacer que te choques contra un enemigo, como fue el caso de recién, ya que al subir rápido no te puedes dar cuenta hacia dónde va. Generalmente cuando encuentren un caño como este de donde salen enemigos es porque es recomendable que empiecen a juntar personajes. Fíjense, este es un Shy Guy nuevo, que bueno, tiene una bola a la cual va a tratar de pegarnos, que cada vez la va a ir girando más fuerte. Ahí encontramos un melón congelado, que es uno de los ítems que podemos utilizar para disparar. Lo que hay que hacer es comerlo y fíjense que Yoshi es como que se llena y vamos a poder disparar pedacitos de hielo que van a congelar completamente a cualquier enemigo. Fíjense que también está esta bala que se va moviendo de lado a lado. Tienen que tener bastante cuidado porque no es como las verdes que se queda en un lugar, sino que esta se va moviendo constantemente. Acá lo que hay que hacer es saltar, estar esperando que se vayan las balas para poder pasar sin ningún problema. Acá comí de nuevo otra de las frutas. Y esta parte hay que ir subiendo, teniendo cuidado de las balas verdes, que en realidad si te viene una de frente lo que puedes hacer es comerla, ya que no te hace nada. Ahora están estos cañones que van caminando. Hay que tener bastante cuidado, especialmente con las bombas que van tirando. Fíjense que arriba está el Challenge Point. Acá tenemos este ítem, lo tenemos que agarrar, tomarlo y llevarlo hasta acá, donde bueno, lo vamos a utilizar para subir, pero primero tenemos que ir rompiendo todos los bloques que encontramos. Para eso vamos a tener que utilizar un huevo y fíjense que este va a ir rebotando, rompiendo todos los bloques para que
se pueda abrir el camino y podamos subir. Lo que tienen que hacer es tomarlo, tirarlo y pararse arriba justo cuando quieran la dirección. Fíjense ahí, tengo que seguir disparando acá para poder romperlo, poder subir. Vamos a esperar que eso siga girando para poder elegir la dirección donde queremos ir. Bueno, una vez que lleguen a la parte final del castillo, van a enfrentarse contra el enemigo, que les recuerdo, está muy pero muy bueno. Bueno, esto fue el Yoshi's Island. Ahora es el Tomb Raider 3 para PlayStation. Bueno, acá seguimos en el primer nivel, ya donde podemos ver a uno de nuestros enemigos, que es un mono. Son muy molestos porque se te acercan a los pies, no te dejan saltar y te sacan energía, así que te sugiero que los mates siempre. Estate muy atento ahora porque yo te voy a estar diciendo un truco donde vas a poder tener todas las armas que haya en el juego y con sus máximas balas y todo al máximo. También las 50 gemas que vendrían a ser el máximo que podés llevar en el inventario. Bueno, el truco consiste en apretar L2, R2 dos veces, L2 cuatro veces, R2, L2, R2 dos veces, L2, R2 dos veces, L2 dos veces, R2, L2 dos veces y R2. Ahí fíjense que Lara hizo un sonido y acá pueden ver que tengo las 53 gemas, el límite, todas las armas que algunas son muy buenas, como esta, que tira tipo un proyectil, hace un montón de daño, sirven un montón. Y también tenemos armas nuevas como una ametralladora. Fíjense, ahí la saca. La verdad que las armas en el Tomb Raider 3 son muy, muy superiores a los anteriores. Y acá también tenemos un lanzagranadas, vendría a ser, que también hace mucho, mucho daño. Les repito, el truco es L2, R2 dos veces, L2 cuatro veces, R2, L2, R2 dos veces, L2, R2 dos veces, L2 dos veces, R2, L2 dos veces y R2. Y ahí fíjense que volvió a salir el truco. Al Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble para Super Nintendo. Estamos acá donde elegimos la memoria. Fíjense que tenemos tres memorias para guardar los avances. Y vamos a dar un truco que es muy bueno. Lo que tienen que apretar en esta parte es LRR, LRR, LR, LR. Si lo hacen bien, fíjense que el nombre que habían puesto en la memoria se va a borrar. Y bueno, va a aparecer un cursor, el cual va a estar titilando. Y bueno, vamos a poder introducir algún código. Y el código que vamos a ver hoy es Lives, que son, se escribe Lives, que es para poder tener 50 vidas. Estamos viendo, fíjense bien cómo se escribe, porque si lo escriben mal, el código no va a resultar. Ahora falta la S. Recuerden, Lives, que se escribe Lives, con B corta. Una vez que introducen el truco, van a empezar un juego normalmente. Y ahora cuando entren a una pantalla se van a dar cuenta que el número de vidas es de 50. Bueno, y esto es la verdad que una muy buena ayuda, ya que bueno, es un juego en el cual quizás muchas veces se pierden bastantes vidas, y 50 vidas es algo excelente. Fíjense ahí en el marcador que cuando entré a la pantalla apareció el número 50. Y les voy a volver a repetir el truco, no la palabra que tienen que introducir, sino la manera de que el cursor quede titilando. Tienen que apretar LRR, LRR, LR, LR. Parece complicado, pero es bastante fácil, ya que es una secuencia que se repite. Y bueno, después de que introducen esta secuencia en la pantalla donde eligen la memoria,
sobre cualquiera de las memorias, van a poder acceder a introducir un código, que en el caso del que vimos hoy, que es para tener 50 vidas, es el código LIVES. Bueno, esto fue el Donkey Kong Country 3.